Amigos de Canal 11 de La Palma, una semana más a este vuestro espacio Palabras Mayores, un espacio, una ventana que nos abre Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife para hablar con nuestros mayores, con los verdaderos protagonistas de la historia de la isla de La Palma y de Canarias en general. En este caso hemos venido al municipio de Punta Gorda porque me han dicho, don Felipe, que no podía pasar sin venir a verlo a usted y a charlar con usted. ¿Qué hay? Porque usted tiene 101 años. Sí, va 102 hoy. ¿Del Paso? Sí. ¿Y cómo un señor del Paso ha vivido mucho, ha viajado mucho y ha terminado aquí en Punta Gorda? Sí, no, ha viajado, pues sí, ha estado en Tenerife también, y pues en el Hierro, La Gomera, pero ahí, ahí es al llegar y virar. En Tenerife sí, ha estado más tiempo. Porque usted fue emigrante a Venezuela también. ¿Eh? Usted fue emigrante a Venezuela también. Sí, fui emigrante, sí, sí, cómo no. ¿En qué año emigró usted a Venezuela? En el 55. El primero de enero fui a Venezuela, tenía yo 40 años, iba ya para 41, pues yo cumplo el 26 de mayo, que viene cumplo 102. ¿Que se dice rápido? ¿Eh? ¿Se dice rápido? Sí, y se dice rápido, sí. Y ha trabajado muy duro en esta vida. Porque si tanto, habrá quien haya trabajado como yo, pero más no. No, porque yo pegué a trabajar desde 10 años. Estaba ya yo trabajando ahí, en Sorribas, cargando cestas de piedras, de tierra y de todo eso, para ayudar a mi madre y a mis hermanos a comer, porque en ese entonces también se pasaba mal, porque no había ni donde trabajar, ni había poco, pero yo sí tenía trabajo, porque no, cuando iba a trabajar, yo iba a formar a gandulear ni nada de eso, ¿no? Iba a trabajar. ¿Y cómo era la isla de La Palma hace 100 años? ¿Usted se acuerda de la isla de La Palma hace 100 años? ¿Usted se acuerda? ¿Cómo era? Sí. Bueno, pues más o menos como hoy también. Pues la isla de La Palma había en ese entonces, pues sí, se cogía mucha fruta, almendras, castañas y de todo eso abundante, ¿eh? Eso, y sí, y frutas había que comer y de todo eso, eso sí. Y desde luego, y con una peseta, se hacía un caldero de comida. ¿Con una peseta? Sí, señor, con una peseta. Costaba un fisco de papas kilo y medio, 15 céntimos. Una libra, entonces era por libra, no era kilo, por libra. Una libra de frijoles, 25 céntimos. De fideo, de arroz, todo eso, 25 céntimos.
Entonces, con una peseta, me acuerdo yo que se hacía en casa un caldero de comida. ¿Sí? Un potajito con verduras y de todo eso, coles abiertas. Bueno, comiditas, pero llenaba uno la barriga. ¿Cuántos hermanos eran, don Felipe? Éramos seis, pero uno estaba en Madrid estudiando, el más viejo. Me llevaba a mí cerca de 8 años. Y luego 5 a los brazos de mi madre, que ganaba 2 pesetas al día, de sol a sol, planchando, lavando, fregando techos. 2 pesetas y la comidita. Bueno, pero con aquellas 2 pesetas se comía. Bueno no era, pero uno lo hallaba bueno en ese entonces. ¿Se comía lo que había? Sí, comía lo que había, y contento y alegre. Mire, yo me acuerdo, bueno, en Venezuela, ¿cómo lo llaman ahora? Él tenía mucho ganado, era de aquí del Paso. Antonio, no me acuerdo aquí, aquel sabe cómo. Antonio Duque Herrera, sí. Un hermano que mamá trabajaba mucho con ella allí, en el Paso. Y entonces yo me llevaba jugando, en ese entonces era yo chico. Por allí con los chicos en la plaza, qué sé yo. Y cuando aparecía, decía, digo, voy a ir a ver a mamá, pero era atrás del bello, yo como hacía. La hermana de Antonio Duque. Y decía yo, voy a ir a ver a mamá ahí, que vivía allí mismo, al pie del pueblo. Y ella no decía nada, sino cuando había llegado, ya estaba amasando la protagonista sin decirme nada, y le echaba azúcar moreno, que eso, oye. Yo trababa la pelota gofio así con los dos manos, muchachos, y me pegaba aquel brillo de gofio, Ave María, y contento, ay. Y hombre, estaba uno alegre y eso. Pero sin embargo, hoy, pues sí, hay más que comer y más aquello y todo, pero yo no sé, que no veo yo la gente tan alegre como en ese entonces. ¿Y por qué cree usted que se debe eso? ¿A qué cree usted que se debe eso? Que la gente no está tan contenta como antes. Bueno, pues se debe a que, mire, cómo está, a suponer, la nación en crisis, como dice. Todo va para arriba, para arriba, para arriba. Pues, los pobres, y el que trabaja, que esté de obrero, trabajando, vive en casa de alquiler, tiene hijos, coño, y no tiene trabajo, entonces no puede estar la cosa alegre. No puede estar de ninguna forma. Porque yo hago yo que en esa península, fulanos que tienen familia, no tienen trabajo de ninguna forma, están pagando el alquiler, agua, luz. Y como no la pagan, los han botado. Eso. Entonces, en vez de ayudarlos algo para que por lo menos tengan allí donde vivir, no, el señor los bota. Porque no tiene con qué pagar. Si no tiene trabajo y no gana nada, ¿de dónde paga? ¿No es verdad? Es lo que yo digo. Porque mire, que eso se ve. Eso se ve, no hace falta aquello de que de Felipe González para acá ha sido
para el suelo, para el suelo, para el suelo, en vez de subir. Felipe González dejó a España con billones encima, con billones. ¿Es verdad o no es? Sí, señor. Zapatero, que entró, y la dejó en crisis, que es como están todavía. Ahora este, que fue vicepresidente de Hernán, este que está, ha prometido ahí subir las pensiones, bajar los impuestos, qué sé yo, todo, para poder entrar, pero está haciendo lo mismo. Yo veo que está haciendo lo mismo, subiendo en vez de bajar, subiendo, subiendo. Pues igual, yo no sé, entonces, esto no puede estar alegre de ninguna forma. Que usted ha vivido mucho, ¿eh? Usted ha vivido mucho, ha visto muchos gobiernos y sabe de lo que habla. Sí, sí, se ha visto, sí, 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 sí ha visto mucho. Y desde luego no veo la cosa bien así como está, ¿no? Don Felipe, vamos a hablar de cosas bonitas. ¿Eh? Vamos a hablar de cosas bonitas. Cuando usted era pequeño, ¿a qué se dedicaba la gente cuando usted era pequeño? Bueno, la gente se dedicaba a trabajar y el que tenía un pedacito, cultivarlo bien para poder, porque sí tenía, mire, en ese entonces, cuando yo chico, yo me acuerdo que había unas personas ricas que las llamaban ricas, pero vaya, venían las barqueras con una seta de pescado vendiéndola a tres perras las sartas y no tenían con qué comprar a las tres perras. Les daban unos poquitos oturnos, unas papitas, pues tenían una huerta. Y eso, ¿por qué no? ¿Qué va? Eso era más. Y sí, porque tenía una huerta, una huertita para sembrar papas, unas verduritas. Y tenía, criaba un par de cabritas para la leche, una vaquita, porque si teníamos que coger un puñado de hierba, o le daban la hierba, que mucho, si no tenían ganado, le decía, mira, coge la hierbita para el ganado. Y la cogían y qué sé yo, pues eso eran ricos. Y es verdad que eran, sí señor, porque por lo menos tenía la huertita con riego, con agüita. Sembraban papas, boniato, un fisquito de cada cosa. Y claro, pues, eran ricos. Tenían de criar un par de cabritas, la vaquita, ya estaba. Y luego, a cargar al hombro. Pasto, hierbas y eso, de lejos, del monte y de todo al hombro, venga. Mira, yo me acuerdo de yo cargar de la cumbre aquí abajo, a casa que yo vivo al lado del campo fútbol, por debajito, 100 kilos, por cascajos el camino, que eso no era ni qué va. Pues me mandaba arriba 100 kilos y los traía aquí abajo a casa. Claro, descansando donde, y eso. Pero los traía. Bueno, me compraban un fe de tacones para los plátanos. Y los guardias atrás de uno, coño. Me cago en Dios. Yo en ese entonces no tenía nada. Ni donde vivir, ni nada. Yo vivía en casa alquiler. Y desde luego, yo decía, digo, bah, de vivir así vale más.
morir para el carajo, esto no es vida ni un carajo. Bueno, llegaba el guardia y le decía, apunte y no haga fuego. Decía yo, apunte y no haga fuego. Bueno, pues yo llegué a firmar 12 multas juntas ahí, porque el guardia todos los días, y yo iba todos los días porque tenía que ir para poder comer. ¿Pero y por qué lo denunciaba el guardia? ¿Eh? ¿Por qué lo multaba el guardia? Porque era el monte público, el monte era del pobre. Cuando yo chico, él decía, dice, el monte y la mar es del pobre. Pero luego el gobierno se incautó del monte y ya el gobierno era el dueño. Entonces el guardiamonte, pues iba todos los días ahí, qué sé yo. Bueno, yo me acuerdo que el guardiamonte me trincó tal como hoy a mí y a otro amigo lo mismo que yo, que no tenía nada tampoco, cortando una leñita para hacer una carbonera. Y ya llegó el monte y los encaminó, y nos fuimos. Pero luego por el camino le dije yo al amigo, digo, oye, ¿sabes lo que voy pensando? Digo, mañana voy y le doy, armo la borna que tenemos, la leña cortada, y le doy fuego. Digo, porque si no, otro va con bestias y la puñeta y se la llevan cortadita y todo ya. Bueno, no, yo no voy. Digo, bueno, pues si tú no vas, yo voy y la quemo solo, para mí. Pero llegó a su casa y la mujer lo pegó a, claro, a alegar y qué sé yo, porque coño, pues tenían también 4 o 5 chicos ya ahí. Y nada, que vivía en casa alquiler también, bueno. Y entonces él dice, mira, me parece que yo voy ahí también. Digo, como tú quieras. Fuimos. Nosotros armando la horna, padrón otra vez el guardiamonte. Coño, él usaba un perro de esos grandes y la tacerola, bueno. Y cuando llegó, coño, ¿qué tal? Que los arreí. Sí. No me grites, chico. Háblame bajito. Coño, se quedó lo paré enseguida. Digo, ¿tú sabes lo que te voy a poner en conocimiento, padrón? Una vez sola te lo digo. Una vez sola. Si tú me sigues persiguiendo esta ferma hoy, mañana y pasado, o tú, yo vamos para allí, para el Gordo Montero. Uno de los dos vamos para allí. Digo, a mí me da lo mismo. Mira, coño, estuvo de saber. Bueno, más a 3 meses, sí. Entonces, que me vi y se escondía. Porque eso lo decía para secar a los amigos y me lo decían a mí. Dice, coño, padrón. Digo, bueno, yo como quiera. Le decía yo, pues yo no me hacía nunca el cobarde, sino, sí, claro. Digo, a mí me da igual, allá es. Dice, sí, dice que hace tiempo que te ve y se esconde. Digo, pues sí. Bueno, entonces, pues yo pega arreglar para ir a Venezuela. Ya yo tenía los 2 chicos míos, se fueron de 17 años, y los tenía allá. Y entonces, porque sí, yo en ese entonces ya no tenía ni un porqué de ir, porque yo en ese entonces ya estaba viviendo bien. Yo hacía los terrenos y un fulano allí. Los terrenos, todo lo de él. Él tenía unos camiones y trabajaba con los camiones. Y yo, 2 vacas de leche, un par de cabras, 2 huertas grandes que tenía él y agua bastante.
Es decir, que tenía un mulo de 7 años y entonces que estaba prohibido hasta de juntar el pernillo seco ese, que eso era favorable para un fuego. Pero hasta eso lo denunciaba, los Olemones. Y me dice el dueño del muro, dice, mira, aprovecha el muro que tiene 7 años y es un muro nuevo, aprovechalo. Y vas tú, pues, teniendo ahí comida para las vacas, vas a traer una carga de tagasaste que los tenía allá en el charco, bueno, cerca de Fuencaliente. Y iba allá, una vez en semana. Bueno, pues secaba pasto también de lo de él, allá mismo donde tenía los tagasaste, se cogían bastantes tederas, se secaban para el invierno. Y se, bueno, encerraba un pajero de pasto. Y, bueno, entonces la mujer mía ordeñaba las vacas. Yo por la tardecita todos los días cogía un cestón de penca, se lo ponía allí, mira. Después que ordeñaba la vaca, le echa la penca, que cuando yo venga yo las acomodo, yo les echo comer. Pues así lo hacía, todos los días, bueno, no siendo el día que iba al pasto, una carga pernil. Y me dice el dueño, dice, si tú me pones carga pernil, que me pongas aquí dentro de este corral, te doy 10 euros. Coño, pues si yo vendero patriana y eso para abajo, 10 euros que me daban, digo, pues sí. Pues carga que me pongas aquí, te doy 10 euros. Bueno, la verdad, el hijo mío, el más viejo, se fue para Venezuela, de 17 años. Le costó el pasaje 9.000 pesetas. Y el papeleo, no tuvo que pedirse a nadie, lo tenía en una casita. Coño, pues digo, pues sí. Pero claro, luego la mujer, todos los días llorando y llorando, no comía, coño, por los hijos. Digo, pues tengo que ir para allá con ellos. Y entonces sí, me fui. Y estuve allá casi unos 15 años. Iba y venía, iba y venía casi todos los días, venía 3 meses. Dejaba a los chicos cuando se terminaba la cosecha, los dejaba con los semilleros y eso, que los semilleros lo hacían ellos mismos. Y yo venía por 3 meses. Bueno, pues llegaba de Venezuela aquí, ahí al paso, y me pegaba a trabajar. Bien, que sacaba yo el pasaje luego para ir para allá, me lo sacaba de lo que ganaba siempre trabajando, picando plátanos y lo que fuera. Es decir, que quieto no estaba a los 3 meses aquí. Nah. Bueno, así es que estuve en el llano. También estuve 8 meses en el llano, allá en Barina. Bueno, abajo, más bien estuve abajo lindando con Apure, lindando allí mismo, un río allí lo dividí. Estuve en Quibor, en Sanare, en Cubero, en todas esas partes estuve, pero sí estuve como unos más de 10 años, sí, como 15 años yo creo que estuve. Bueno,
Y yo decía, digo, bueno, cuando vi la cosa como se puso, coño, tanto ladrón, mataban a cualquiera por nada. Y qué sé yo, dije, no, me vine para acá. ¿En qué año decidió usted venir otra vez para España, para Canarias? ¿En qué año vine? Bueno, yo creo que vine porque, bueno, venimos, la mujer le cayó como un cáncer en la sangre y duró 3 meses en cama. En cama ahí con suero y qué sé yo. Bueno, y ya yo cuando eso, ya yo compré una casita con una huerta, un estanquito que tenía, que me costó baratísimo. Y la casa es una casita aforrada igual que esto, con tea era, pero así, en esta forma, la casita, sí. Y luego me costó 100,000 pesetas. Que eso era 100,000 pesetas en ese entonces. Pues cuando en Venezuela estaba el giro a 17,70, un bolívar. Coño, oye, digo, nada, pues deja que pueda juntar y hacerme ahí con que comprar una casita o hacerla. Me voy para casa, esto no me gusta esto. Bueno, pues luego vine solo. Se quedó la mujer allá, ya la mujer, el hijo mío, el más viejo, había comprado un negocio en Sanare. Y se quedó la madre con él allí. Y vine yo solo. Y fabriqué. Sí, también que eso me costó barato. Bueno, me acuerdo, yo compré 1,000 bloques que me costó a duro, 1,000 duritos, 5,000 pesetas. Pero hice 2 cuartos de 4x4. Una cocina, un bañito y otro cuarto. Ya tenía ya donde vivir. Entonces sí me vine para acá y entonces sí. El hijo mío se vino enseguida, vendió y se vino atrás de mí. Porque era el más viejo. El otro no. El otro era un gandú del carajo que no le gustaba trabajar. Sí, y ese era. Pero este más viejo, ese no me soltaba desde chico. Si yo iba para el monte, iba conmigo. Estuve viniendo aquí a Garafía a cargar balas ahí de un remate que tuvimos unos cuantos. Bueno, de ahí nos fuimos para Venezuela también. Ya de ahí, ya nos fuimos para allá. Y él, ¿qué va? Él tenía entonces él 15 años, un muchachito. Pero trabajaba. Eso, coño, no paraba y siempre, ¿qué va? Atrás a mí. Me acuerdo que vino la mujer a traernos algo de comer aquí a Garafía, donde estábamos. Y el otro tenía ya 12 años, ¿sí? 12 para 13. Ellos se llevaban 2 años y medio completitos. Y vino con la madre, ¿sí? Coño. Y lo llevo arriba al remate, que es bueno, en el Roquefaro, lejísimo. Nos levantábamos a medianoche, dábamos 2 viajes al día. Pero levantábamos en madrugada con la noche para dar los 2 viajes. Y lo llevo con él, digo, le voy. Coño, tú te debes de quedar aquí, aunque sea medio mollito que tú cargas. No, 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 yo me voy para casa con la mamá. ¿Trabajar qué va? No. Y luego sí, cuando se fue a hablar con el hermano, que el hermano lo reclamaba y eso, para que fuera,
¿Qué va? Que no quería ni que el hermano gobernara ni un carajo. Lo mandaba a arreglar al regalo semillero, ¿qué va? Y cuando yo llegué y vi la cosa, digo, digo, ¿qué pasa aquí? Usted hace lo que le dice su hermano, los meto para adelante ahí y les doy uno de galletazo que tú irás a ver lo que es. Coño, y sí, coño. Cogió algo mío, pero oye, hacía jodido, lo hacía de que me quemaba varios semilleros con el guano, coño, que decía yo, no le eches mucho guano, sino apenas. Yo creo que lo hacía de. Sí, jodido, sí, era jodido, sí, sí. El machico, sí. Tenía esos dos hijos. Y luego. Había uno en Tenerife, de Tenerife, de arriba, del último arriba, que eso bebían cuño para beber cerveza, muchacho. Y aguantaban, coño. Pero es una caja de cerveza de la chica. Se la metieron allí mismo en un momento. ¿Ves? Se rebustó beber con ellos. Oye. Pues ya no hacía ya nada. Se casó por un poder. Coño, pues Felipe a mantener a la mujer y luego los chicos y él. Carajo. Pero yo, coño, claro, me daba pena y la madre que hubo. La madre, pues, se compadecía. Cuando yo lo alegaba y le iba para arriba, decía ella, eso no le debías haber dicho eso. Digo, no, más que eso. Él hace más, falta más que eso. Pero igual, era lo mismo. Bueno, pues luego, ya yo aquí, para no ir más para allá, tuve que ir. Me llamaron de allá. Unos vecinos que fuera, coño, porque Miguel, eso no hacía más que beber y siempre borracho, que tal y que se iba. Pues ya no le daban nada en el abasto para comer. Digo, en donde compraba la comida. Y en los abastos lo mismo, para sembrar ni para nada, no le daban nada. Tuve que arrancar para allá. Llegué allá a trabajar para pagar lo que debía. Para que siguiera bebiendo. Coño, durante yo estaba allí no bebía. Porque sabía que le salía la cosa al revés. Y le brindaban los amigos una cerveza, coño. Le tienes miedo a tu padre y dice, mío no, pero un respetito. Dígame, bueno, pagué lo que debía y vine para acá luego, otra vez. A poco, otra vez. Coño, qué va. Esto no puede ser así, no se puede. Bueno, allá va Felipe y la mujer para allá otra vez. Que fue cuando estuve 8 meses en el llano trabajando con un americano que trabajaba en los pozos petroleros. Y entonces estuve con él de cocinero, entonces. Sembró 800 hectáreas de arroz, que se dice muy pronto 800 hectáreas. Siembro de arroz. Y entonces tenía unos cuantos tractoristas trabajando día y noche. Y yo estuve allí 8 meses haciendo la comida.
ya, para pagar lo que debía. Entonces, lo primero que pagué fue a donde él compraba la comidita. Eso fue lo primero. Y luego, la casa agrícola. Bueno, entonces, pues, ya yo pagué lo que debía. Y digo, ahora sí me voy para casa, pero no voy a venir más a trabajar para que tú sigas viviendo. Digo, te vas a morir de hambre porque no voy a venir más ya. Ahora es última vez esta. Entonces me entero que le diga, que por cierto era vecino de Joaquín El Paso. Y tenían como unas 500 hectáreas en Quíbor. Y que luego compraron, para allá no compraron ganado y una finca, porque se hicieron con dinero ahí de duro. Porque pegaron a comprar pedacitos de fulanos que tenían, que se las daba el gobierno, a comprar y a comprar. Hicieron un pozo que le salió un golpe de agua tremendo a un Quíbor. Que Quíbor, coño, una zona buena, luego no tenía agua. Pero luego sí, después de eso, siguieron más haciendo, abriendo pozos y qué sé yo, y se hizo una zona de cultivo tremendo, Quíbor. Sí, buena tierra y bueno aquello. Y buena gente, coño. Pues sí, allí en Quíbor, sí. Allí en Quíbor. Desde luego había bastante allí españoles y qué sé yo, y sí, se vivía en Quíbor ya, se vivía bien, distinto. Bueno, pues me entero que le debía a ese también 900 bolívares. Coño. Y digo a la mujer, digo, pues no va a haber más remedio que pagar eso. A ver si echa para adelante ahí, si no, que se jodí, se me la llame. Le dije yo a la mujer. Bueno, digo, pues. Y fui como a mediodía, que yo sabía que ellos venían, estaban para la finca, estaban deforestando tierra y. Bueno. Y digo, allá a mediodía vienen ellos a almorzar. Así fue. Yo allí hablando con la familia, cuando ellos llegaron. Bueno, allí nos saludemos, qué sé yo. Y digo, oye, ¿cuánto te debe Miguel? 900 bolívares. Digo, vengo a pagártelo, que ya estoy arreglando los papeles que me voy para allá, para casa. ¿Cómo va a ser? Nada. ¿Tú haces una cosecha? No, no, si estoy arreglando los papeles. Si lo estás arreglando, es lo mismo, aplaca el asunto. Y así yo te doy la tierra que tú quieras, tierra nueva que estoy deforestando, y te doy la que tú quieras sembrar. Coño, pues tanto me dio y venga y tal. Y digo, bueno, voy a quedarme a hacer la cosecha. ¿Ven? Entonces, sembré 3 hectáreas de cebolla. Y me quedó 16.000 bolívares. La vendí toda Bolívar. Oye, me cago en el mundo. Entonces, le dejé 8 para él y cogí 8 para mí. Porque, claro, pues. Yo la cosecha la hice yo, me puse el dinero, todo, para todo. Y digo, bueno, digo, pues, y le traje, tenía 4 hijos, 3 hembras y un macho. Le traje las 2 más viejas conmigo. Le pagué los gastos de todo, para que la traje conmigo, a ver si él
¿Cuándo? Llegó ahora, sí, creo que usted puede defender. Sigue bebiendo. Bye, pues el dinero lo duro un poco. Con la parranda, sí. Que él acompañaba allí. Bye. Bueno. Entonces, al poco tiempo, ya llevaba un tiempo. Y me entero, yo averiguando, me entero, dice, nada, hombre. Miguel está de encargado en la finca de los Agapitos. Digo, ¿cómo va a ser? Dice, sí, hombre. Ya no tiene dinero ninguno, ya no sé qué es sin dinero. Coño. Entonces fue cuando la madre se enfermó. Y le mandé así que viniera para acá. Que allí no estaba haciendo nada, por lo que yo veía que viniera para acá. Digo, a ver si estando aquí, al pie mío, deja de beber, coño. Pues lo dejé en casa. Allí, papas, verduras, de todo, no le faltaba. Yo siempre tenía, a todo tiempo, sembramos unas malditas ahora, otras más adelante. Y sí, trabajé en un cercado que me entró también en la compra. Hice dos canteros y dos canteros más, un morro que había allí, que eso sí, estaban sembrados de naranjeras y ciruelas y va. Y está. Tanto ahí, sembrado. Esto de eso. Bueno. Entonces, oye, coño, le compré una camioneta a Ebro que me costó 300 mil pesos. Se la compré a un primo que iba a comprar un camión grande para trabajar con el camión y él estaba cargando fruta en la corporación, plátanos y eso. Con la camionetita y entró la camioneta allí que siguiera él cargando con la camioneta. Bueno, años, pues, pasó lo mismo que aquel chico. Pegó a comprar, fiao, y no pagaba nada. Igual que en Venezuela, nada. Coño, en la misma corporación. Que pidió dinero, que yo decía, pero ¿para qué coño pidió el dinero ahí? Pues, a lo mejor para gasolina y caucho o al puñeta, para que lo que ganaba, se lo bebía. Con los mismos que tenía cargando la camioneta, que eran más borrachos que él todavía. Lo que bebía en aguardiente. Ya, bueno. Pues, entonces, coño, la madre se murió y él quedó allí en casa. Pero coño, que me venía todos los días borracho, borracho cayéndose, coño. Yo no sé cómo no se mató, que manejaba borracho el diablo. Que yo sé, digo, la noticia me viene cualquier rato, pues. ¿Ya? Manejaba borracho y todo jodido. Bueno, entonces, coño, cuando vi la cosa ya que seguía y seguía y venga, y luego tiene mala bebida, llegaba todos los días allí, coño, embistiendo con la mujer y qué sé yo, y luego el amor se rebotó también, que bebía parejo con él. Sí, se murió de la bebida, que duró poco. También tragaba aguardiente. Que yo decía, digo, pues esto, bebe un vaso vino. Botellas de aguardiente, que era lo que compraba. A ver, María. Bueno, se murió. De la bebida, murió. Y se quedó. Él con los chicos. Y Miguel, compórtate.
que te voy a poner en el camino. Compórtate, Miguel, que te voy a poner en el camino. ¿Qué va? No hacía caso, coño. Entonces, ya me vi tan cansado que digo, mira, Miguel, una semana te pongo de plazo. Busca casa y te me largas de aquí, me dejas solo. Viene al otro día, más no, igual, borracho. Papá, lo que tú dijiste ayer, es verdad, digo, tú sabes que yo hablo una vez solo. Así que ya sabes, yo hablo una vez solo. Te puse de plazo una semana. Bueno. Pues ya habló, parece que con la suegra, que sé yo, la suegra le alquiló una casa. Y qué va, no había de dónde. Y siguió, y siguió, y siguió hasta última hora. Ahí estaba. Ah, vendió la camioneta para no pagar lo que debía en la corporación y dejó de cargar fruta para no pagarlo. Fíjate qué clase burlano. Digo, ¿qué va, chico? Esto afrenta a uno. Digo, esto no es eso. Esto afrenta a uno más bien. Bueno, entonces había uno, Manuel Medero, que eso pues, vende de todo, a por mayor y bueno. Ese le compró un televisor, una nevera y una cocinilla de horno, ¿no? Así hacía un bizcochón o lo que fuera, una cocinilla de horno, coño. Y no se lo pagaba. Y me dice, un día llega, y él llega y dice, le debo una cuenta. A Malmeder no se la pago. Digo, que no. Digo, ¿por qué? No, porque hace ya más de 7 años y no tiene derecho a cobrarme. Ah, ¿y tú firmaste? Sí. Pues a todo tiempo que tú consigas dinero, así haga 20 años o lo que sea, tienes que pagarse. Digo, así es, que así ya sabes lo que aquello, vete pagando que sea poco a poco, porque vas a tener que pagarlo más. Coño, oye, con tanta suerte, muchacho, que se quitan la lotería de los ciegos, 7.700.000 pesetas. Coño, fíjate tú eso. Bueno, pues, los puso, yo no sé qué, del gobierno, no sé cómo era, que sé que los había puesto, yo creo que no, porque, coño, a poco, pidiéndole dinero a la mujer del cuñado, dice, ¿cómo va a ser, Miguel? Y los millones que quitaste, dice, pues ya no tengo ni un duro. Pues no sé si sería que entre los hijos, porque yo decía, digo, no es capaz, ¿en qué carajo, aunque sea bebiendo, que gastara 7.700.000 pesetas? Ah, y antes de eso, poquito antes, dice que, porque yo, la mujer y yo nos testemos uno al otro. Y entonces, estaba ya jodido, que no podía ya ni caminar, andaba con los bastones de la bebida, que fue a Tenerife y estuvo como un mes. Y dice que todos los días tenía 5 y 6 meses haciendo las observaciones. Y que le había dicho que era una vena que tenía que le iba a la cabeza y si no dejaba de beber, no,
sigo bebiendo. Va a dejar de beber ahora para curar. Bueno, entonces, ya estaba yo atrás de él, coño, y ven a ver si. ¿Qué va? No había de dónde. Hasta que un día él subía para el paso todos los días. La casa todo trincaba la Guardia Civil y le pegaba la multa. Bueno, borracho. Lo encontraba parado en la carretera, borracho en el coche. Bueno, entonces, pues se quedó así, ambulante. Ahora le arregló la hija en una paga. Bueno, la paga esta que cobraba 400 y pico. Se la arregló. Pues fíjate, con la paga y todo, cobrando todos los meses, y se bailaba el dinero un poco tiempo. ¿Coño? Pues yo decía, digo, esto no. Pues estuvo unos días sin subir para arriba, que todos los días subía al paso. Allí en un bar. Que había allí iba todos los días. Allá al mediodía iba allí a beber. Con otro, que el otro murió pobre también de la bebida. Enseguida, pero el otro lo que tenía buena bebida, eso sí. Se emborrachaba y venía para su casa. Él no ofendía a nadie. Era socio de él. Los dos. Que ese sí se murió enseguida. El mío no, todavía está vivo. Pero jodido. ¿Va? Y pues vendió la camioneta. Y pues nada, no pagó nada de la camioneta. Compró la bombilla en una casita allí que se le mete el mar dentro. Se le metió el mar, tenía el coche fuera de la casa y se lo dio. Se lo dio, ahora ya no. Que por eso sé yo, de que es verdad que ya no tenía dinero de la lotería que quitó, porque se quedó sin coche y no ha comprado más ninguno. A no comprarlo, que ya no tenía dinero, que si no, si lo compro. Vale. Y así está, bebido porque, coño, había unos días que no subía para arriba. Y le digo al hermano, oye, ¿para dónde vas hoy? ¿Para qué? No, coño, Miguel, que hace días que no lo veo ahí, a ver si es que está enfermo, si qué. Va a ir abajo, y pues vamos ahora mismo. Mira, chico, eso, lleguemos abajo a la bombilla, aclarando el día poquitito, casi con la noche. Bueno, y tenía la puerta no andía abierta, pego a tocar, y no respondía nadie. Empujo la puerta y dice el otro, Luis Felipe, dice, pero vas a entrar así. Claro, ¿cómo que no? Abro la puerta y no encuentro la cama. No aceptaba hablar. Hasta ahora con un peo. Coño, peo allá a pelear con él y qué sé yo. Y dice, a media lengua que no se lo entendía, que yo no era buen padre ni el hermano con el hermano. Fíjate, digo, coño, digo, me lo debías haber dicho antes. Digo, me lo debías haber dicho antes eso. Digo, me alegro saberlo. Digo, porque el borracho tiene eso. Que lo que siente lo echa para afuera, porque. Digo, bueno. Digo, pero. Requete paz, digo, porque no te entro a cachetones, porque no quiero que se diga de que estás inútil y yo te voy a castigar inútil, así digo, eso no quiero que, ni que se diga.
Digo, pero se terminó. Ni voy a andar más en ti ni quiero saberle. Y de eso casi ya unos cuantos años no lo he visto más. Don Felipe, le voy a decir una cosa. Ojalá muchos padres fuesen como usted. Sí. E hiciesen por sus hijos todo lo que usted hizo. Sí. Sí, es verdad. Y quédese tranquilo, con la conciencia muy tranquila de eso. Y el hermano lo mismo. Porque el hermano hizo por él bastante. También, y dijo también, dice, bueno, lo voy a dejar por imposible. No, yo sí, con la conciencia tranquila. No, eso sí. Muy tranquila, don Felipe. Se nos acaba el tiempo en la televisión. Yo voy a despedir a los compañeros y usted y yo seguimos charlando. ¿Le parece bien? ¿Eh? Que yo voy a despedir a la gente de la televisión y usted y yo seguimos charlando. ¿Eh? Que se nos acaba el tiempo. Bueno. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por compartir estos momentos en Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife. Sin lugar a dudas, ha sido una de las historias más conmovedoras que hemos escuchado en nuestras palabras mayores, con respeto de todas las que han pasado por nuestras cámaras. Les invitamos a que la próxima semana continúen aquí en compañía de Canal 11, porque Canal 11 es La Palma. Thank you.